para todos los socios de ACTA. Vamos a tener una conferencia muy interesante sobre el telescopio espacial James Webb. ¿Por qué la importancia de este instrumento? Este telescopio, que ha sido un trabajo muy arduo durante las últimas 3 décadas, finalmente va a ser puesto en órbita. Es un complejo sistema que va a ser lanzado al espacio y que se posicionará en un punto de Lagrange, el punto L2, a una distancia de 1.500.000 kilómetros. Esto indica que el instrumento debe funcionar perfectamente desde el momento de su lanzamiento hasta que se posicione en el punto de Lagrange. ¿Por qué es importante el instrumento para la astronomía? Fundamentalmente, tiene un espejo de 6,5 metros, que va a ser el mayor tamaño de espejo colocado en el espacio, hecho fundamentalmente por unas estructuras hexagonales que configuran la posibilidad de expandir el diámetro hasta ese tamaño. Ubicado en este punto, estará en una condición de estabilidad que le permitirá explorar el cielo en diferentes regiones. Ahora, en su instrumentación estará dotado con unas cámaras que le facilitarán hacer exploración en el rango del visible, a partir más o menos de las longitudes de onda del amarillo, naranja, rojo y fundamentalmente en el infrarrojo. ¿Por qué es fundamental este hecho? Él va a tratar de observar las primeras galaxias que se formaron en el universo y, por su distancia, las longitudes de emisión, las líneas de emisión estarán ubicadas en este rango del espectro electromagnético. Por lo tanto, los instrumentos han sido calibrados para trabajar en las regiones del infrarrojo medio, infrarrojo cercano, infrarrojo medio. Esperamos con este instrumento poder hacer observaciones de esas galaxias tempranas, pero también observaciones de otros objetos que, en mi caso particular de interés, son los núcleos activos de galaxias, en donde la emisión en infrarrojo mostrará las estructuras que no son visibles por el momento de las regiones llamadas las regiones de toro molecular presentes en los núcleos activos hoy, dadas por hipótesis como regiones que están allí presentes en los núcleos activos de galaxias. Esperamos que este instrumento empiece a funcionar ya en el primer semestre del año 2022 y que las observaciones, una vez liberadas, permitan a toda la comunidad de astrónomos alrededor del mundo acceder a estos datos y contrastar lo que son las observaciones en el infrarrojo, en mi caso fundamentalmente las observaciones de los núcleos activos de galaxias, con observaciones en otros rangos del espectro electromagnético, como son las observaciones que se tienen ya en rayos X, algunas componentes del ultravioleta, en el visible azul violeta y también en las ondas de radio. Toda esta información complementará la investigación que se hace alrededor de los núcleos activos de galaxias y ayudará a interpretar la fenomenología que es la causante de la emisión de alta potencia que finalmente es recibida por los diferentes instrumentos, algunos satelitales, algunos en tierra. De hecho, el telescopio James Webb reúne en su instrumentación los dos telescopios más poderosos que han sido lanzados al espacio: el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial Spitzer. Ahora van a estar integrados en la instrumentación, en los espectrógrafos e instrumentos del telescopio espacial James Webb. Confiemos en que la transmisión se, perdón, que el lanzamiento de este satélite, de este telescopio, sea exitosa. Deben cumplirse todos los protocolos. No puede suceder ningún error en el viaje, desde el que es lanzado, desde la Guayana Francesa, hasta que llega un mes después a posicionarse en el punto de Lagrange L2. Si todo funciona como ha sido planeado, esperaremos contar con el instrumento más poderoso lanzado por el hombre para hacer investigaciones del cosmos. Hola, perfecto. Entonces, vamos a con este breve introducción y resumen que nos hizo el señor Mario. Vamos a comenzar nuestra charla justamente sobre James Webb. Hoy me acompaña Lina, ella es matemática de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estudia una maestría también en matemática en la Universidad de los Andes. Y yo soy Santiago Páez, estudiante de licenciatura en Ciencias Naturales en la Universidad de La Sabana y parte del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Astronomía, AstroSabana. Nuestro título es James Webb, una máquina
del tiempo y a lo largo de esta charla vamos a ver un poco por qué ese subtítulo, una máquina del tiempo, y también esta será la primera de dos conferencias realizadas por AGDA respecto a este tema de interés en la exploración espacial. Entonces vamos a comenzar hablando un poco sobre de dónde partimos. Y aquí está lo fundamental, los telescopios. El James Webb va a ser un telescopio espacial, pero hay un trasfondo histórico y un bagaje que ha venido desde muchos años antes. Entonces vamos a empezar hablando de telescopios y vamos a hablar de los primeros. Entonces tenemos, por allá en 1609, Galileo Galilei, un famoso astrónomo matemático, usaba por primera vez un instrumento inventado ya por esos días con fines científicos para observar el cielo nocturno, para observar las estrellas, para observar planetas, la luna. Entonces Galileo observó por primera vez, por ejemplo, la luna y se dio cuenta de que tenía esos cráteres y los retrató de esta forma durante las diferentes fases con un telescopio más o menos como este, que es de tipo refractor porque usa lentes. Muy bien. También observó los anillos de Saturno por primera vez, las cuatro lunas más grandes en Júpiter, y sin duda abrió una ventana hacia la ciencia y que el día de hoy pues sigue abriéndose y sigue llegando más lejos lo que podemos ver con este tipo de instrumentos. Entonces tenemos el primordial, el primer telescopio usado por Galileo Galilei, y después llegó otro tipo de telescopio, otro que era mejor, una evolución, y fue inventado por este señor, por Newton. Newton lo que hizo fue inventar un nuevo esquema, un nuevo modelo, una nueva forma de construir una imagen acercada de lo que se está observando. Y entonces él lo que hizo fue cambiar los lentes en el espejo, en el telescopio de Galileo, por un espejo cóncavo que concentraba la luz en un espejo secundario plano y formaba una imagen en el lateral, como se observa ahí. Entonces fue un gran avance porque se tenían mejores capacidades en los telescopios, en menos tamaño, y eso siempre ha sido mejor porque se optimizan los materiales, sobre todo, y los recursos a la hora de pensar en grandes dimensiones. Y luego, una nueva innovación en los telescopios fue traída por Schmidt, que tiene varios. Que tiene este modelo de telescopio, sobre todo de cámara. Y lo que hace Schmidt es modificar el modelo de Newton. Entonces lo que hizo fue, en vez de poner un espejo secundario plano que dirigía la imagen a un lado del telescopio, lo cambió por otro tipo de espejo que la concentraba en un punto central en el espejo primario. Ya vamos a ver un poco bien el esquema de cómo se comporta la luz dentro de estos telescopios. Pero lo que optimizó fue la distancia focal que tenía ese telescopio de Newton, metiendo más distancia en menor tamaño. Y a la hora de hacer observación astronómica con telescopios, entre más distancia focal tenga un telescopio, mayor amplitud se puede, mayor poder de aumento, perdón, se puede obtener. Muy bien. Y aquí en esta siguiente diapositiva tenemos un esquema de cómo se ve la luz atravesando los diferentes telescopios. Entonces tenemos en primer plano, en la parte superior, el que usó Galileo, refractor con dos lentes, un lente objetivo y un lente ocular, y la luz va en un único sentido de un lente hasta el otro, y eso permite generar los aumentos que tiene ese telescopio. Luego en el centro tenemos el de el Newton, y como les mencionaba, pues este ya está conformado por un espejo primario cóncavo que concentra los rayos de luz a un espejo secundario, y ese a su vez lo dirige a un lente ocular. Muy bien. Y luego está el Schmidt, que ignoremos por ahora esta parte del lente correctora. Lo que hace es, en esencia, algo muy similar al de Newton, con un espejo secundario que dirige nuevamente la luz a un lente ocular. Y luego vinieron modificaciones a ese modelo de Schmidt, y de ahí vienen los Schmidt-Cassegrain o Maksutov-Cassegrain. Lo que le agregaron fue una lente correctora antes, en el principio,
que permitía obtener mejores resoluciones en la imagen, mejor calidad óptica, etc. Entonces partimos esencialmente de los tres principales modelos y, de telescopio que funcionan más o menos así. Muy bien. Y luego se dio el siguiente paso. Con el auge de la carrera espacial, las primeras satélites puestos en órbita, el sueño de los astrónomos era poder poner telescopios en el espacio. ¿Por qué? Porque se eliminaban las barreras físicas en la Tierra para hacer observación astronómica, como por ejemplo el día. En el día, hacer observación en óptico de las estrellas, por ejemplo, no se podía, sino hasta que se inventó el radio, hasta que se, más bien se utilizó el radio para hacer observaciones astronómicas, pero en esencia, en óptico, hacer estudios de las estrellas solo se podía del Sol en el día. Entonces, con telescopios fuera de la Tierra, no se tenía ese inconveniente, además de los inconvenientes atmosféricos, climáticos, del tiempo y también de la turbulencia atmosférica que genera aberraciones en el mar. Entonces, en 1968, se puso en órbita el primer observatorio fuera de la Tierra, y fue el OAO-1 por sus siglas en inglés. Fue un observatorio como tal, acá aparece un único telescopio, pero tenía varios instrumentos, todos telescopios que permitían observar diferentes características y diferentes, con diferentes configuraciones, pero era esencialmente un telescopio. Y de estas misiones, la primera fue en 1968, un año antes del primer alunizaje, hubieron cinco misiones de observatorios en órbita que sentaron las bases para lo que después fueron entonces los grandes observatorios como el Hubble y ahora el James Webb y la gran cantidad de telescopios que hay en este momento en el espacio, que han habido, como el Kepler, que ya dejó de funcionar, como el Hubble, que sigue funcionando, como TESS, y un sinfín de misiones de observatorios que se encuentran orbitando la Tierra. Muy bien. Y ahora pues hablamos un poco de uno de los referentes en el espacio de la observación astronómica. Listo, entonces yo les voy a contar un poco de este viejo conocido, el Hubble, que sí, nosotros hemos visto imágenes del espacio y son las imágenes que muchos tenemos de fondo de pantalla, en nuestras maletas, en todo lado. La mayoría de esas imágenes que tenemos son del Hubble. ¿Qué es importantísimo del Hubble? Y es que se dieron cuenta los investigadores que era muy importante que dieran acceso a las imágenes y a todos los datos tomados por estos telescopios espaciales al público general, para que los aficionados como nosotros en AGDA podamos tener acceso a eso y hagamos ciencia entre todos. Entonces, listo. El Hubble nos entrega imágenes tan impresionantes como esta. Están las alas celestiales, la galaxia del sombrero abajo, nos entrega muchas imágenes increíbles. Bueno, el Hubble es un viejito entre los telescopios, fue lanzado en 1990, él orbita a 570 kilómetros de la Tierra. ¿Y qué pasa con este telescopio? Como está cerca de la Tierra, nosotros tenemos la posibilidad, y lo hemos hecho cinco veces, de ir y reparar lo que suceda con este telescopio. Hemos hecho varios arreglos, inclusive el Hubble se le pusieron básicamente unas gafitas que corrigieron su visión para que nos pudiera entregar imágenes como estas. Entonces, siguiente, por favor. Listo. Esta imagen es muy importante. Resulta que desde la Tierra, este punto se ve como simplemente negro. No había ninguna observación que hayamos hecho desde la Tierra de este punto, que básicamente, si lo vemos desde acá, es del tamaño de un centavo de dólar, muy chiquitito, se veía totalmente negro. El Hubble estuvo 10 días tomando fotos, fueron cerca de 340 fotos que tomó, y se ve esta imagen. ¿Qué es importante esta imagen? ¿Y por qué se habla de estos telescopios del Hubble, del Webb, del Spitzer como máquinas del tiempo? Si nosotros vemos esta imagen, vemos diferentes colores, esto retrata el espacio profundo. Aquí podemos ver
casi que 12 mil millones de años. ¿Qué pasa entonces? Si nos tomaran una foto a nosotros desde esa galaxia amarillita que se ve a ese lado, se verían los neandertales. Si nos tomaran una foto desde una galaxia más clarita, se verían, por ejemplo, los dinosaurios y las primeras plantas, y al fondo apenas se estaba desarrollando la vida en la Tierra. Listo, ¿qué pasó entonces con el Hubble? Dijimos que este telescopio ya tiene 31 años orbitando la Tierra. Se supone, en principio se pensaba que la vida útil del telescopio iba a ser de 5 a 10 años. Sin embargo, gracias a las reparaciones que se le han hecho, gracias a las misiones de servicio, hemos podido alargar su vida útil e incluso hoy el Hubble sigue funcionando. ¿Qué pasó el 3 de junio de este año? Resulta que se apagaron las computadoras del Hubble. Pensamos que lo habíamos perdido, que ya se había jubilado el telescopio. Sin embargo, en la NASA reunieron varios científicos que habían trabajado en este telescopio, la mayoría de ellos ya jubilados, y logramos salvar el telescopio y nos sigue entregando imágenes y ciencia al día de hoy. ¿Qué pasa? Que este telescopio seguramente ya no nos va a durar tanto, ya está a puertas de su jubilación, solo que él quiere seguir trabajando y es bien resiliente, pero pronto no vamos a tener más al Hubble. Bueno, este es otro grande, el Spitzer, y la diferencia con el Hubble es que este nos entrega imágenes en infrarrojo. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia del infrarrojo y por qué queremos ver en el infrarrojo? Santiago nos va a explicar un poco más adelante, pero el infrarrojo nos permite deshacernos de mucho ruido que tenemos cuando tomamos imágenes en el visible. Bueno, este telescopio, si ya es un telescopio jubilado, estuvo del 2003 al 2009, y la dificultad con estos telescopios en infrarrojo es que necesitan un sistema de refrigeración, que es lo que más rápido se daña. Entonces, eso fue lo que le pasó a este telescopio. Duró también un poquito más de lo que estaba presupuestado, pero este sí ya es un telescopio jubilado. ¿Qué pasa ahora? Ah, bueno, estas son algunas de las imágenes que nos entregó el Spitzer, también imágenes impresionantes. Pero ¿qué pasa ahora? Entonces, como tenemos un telescopio ya a punto de jubilarse y otro con tecnología muy interesante que ya no está en funcionamiento, lo que hicieron los científicos fue fusionarlos, inyectarles esteroides, y estamos ahora trabajando con el James Webb. ¿Listo? Esto es lo que viene ahora. El lanzamiento está presupuestado para el 22 de diciembre. Como les digo, es 100 veces más potente que el Hubble, es mucho más grande. Ya vamos a ver una comparativa entre los dos. Pero esto es lo que nos va a entregar las vistas del cielo, ojalá desde el próximo 22 de diciembre. Listo. ¿Por qué se llama James Webb? Resulta que todas las misiones de la NASA tienen nombres extraños para nosotros, pero este se llama James Webb porque este señor fue el director de la NASA entre 1961 y 1968. Y si nos fijamos en esas fechas, son bastante, bastante importantes porque fue justo antes de la llegada del hombre a la Luna. ¿Qué sucede con este hombre? Movió muchas influencias políticas para poder lograr el presupuesto y los presupuestos para misiones tan importantes como el Apolo 11. Y además, pues, fue director de la NASA, llevó muchos proyectos a cabo, entonces por eso su importancia y por eso este increíble telescopio va a llevar su nombre. Bueno, ¿qué queremos hacer con el telescopio James Webb? ¿Y por qué es tan importante? Entonces, como les digo, va a ser 100 veces más potente que el Hubble, entonces por eso vamos a tener una capacidad científica impresionante.
¿Qué pasa? Este telescopio se hace en una colaboración entre más de 17 países. Hay tres agencias espaciales gigantes involucradas: la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. ¿Listo? Este telescopio cuesta la módica suma de 10 mil millones de dólares. Por eso tuvieron que reunir tanta gente. Bueno, ¿qué pasa además con este telescopio? Ya vamos a ver su tamaño enorme. Y por su tamaño enorme, no tenemos capacidad de tener una nave suficientemente grande para enviarlo. Lo que tuvimos que hacer es como los juguetitos del huevo Kinder, doblarlo, meterlo en una cajita y él va a subir y desplegarse como un transformer, dice ahí. Listo, ese telescopio va a darle la espalda al Sol, por eso tenemos que protegerlo bastante del Sol. Ya vamos a ver esa capa protectora, pero llevará 5 capas de material textil que lo ayudará a proteger del sol. Lo siguiente, vamos a poder tener la capacidad de ver 13.5 mil millones de años hacia el pasado. Podremos ver las primeras galaxias que nacieron después del Big Bang. Y bueno, listo. Aquí tenemos entonces una comparación entre nuestro próximo jubilado, el Hubble, y el James Webb. Lo primero que nos puede interesar es el tamaño. ¿Listo? El James Webb tiene un tamaño primario de 2.4 metros. Es un telescopio relativamente pequeño. Mientras que el James Webb es de 6.5 metros. ¿Qué sucede? Como les digo, va a ir dobladito. Entonces no puede tener un espejo concreto, sino que tiene un diseño modular, 18 espejos recubiertos de oro, que hacen un diámetro de 6.5 metros. ¿Qué pasa además? El Hubble, como ya les había mencionado, está orbitando más o menos a 570 kilómetros de la Tierra. Por eso es reparable. El Webb va a estar a 1.5 millones de kilómetros. Nadie ha viajado tan lejos, entonces no va a ser posible su reparación por ahora. No sabemos en el futuro qué suceda, pero por ahora no es posible su reparación. Entonces, lo que se vaya, se fue. Y en esos términos es que se ha retrasado tanto el lanzamiento del James Webb. Porque precisamente tenemos que probar todo millones de veces para que lo que se vaya funcione y no mandemos al espacio basura de 10 mil millones de dólares. En ese sentido, les quisiera contar como una cosa que pasó hace poco. Estaban haciendo las pruebas para la inserción del James Webb en la cápsula en la que se va a ir. Se soltó un gancho y eso causó una vibración en el telescopio. ¿Qué sucedió ahí entonces? No sé si ustedes se podrán imaginar el susto y los nervios que sintieron todos al decir, ¿será que dañamos esta cosa de 10 mil millones de dólares? Se retrasó el lanzamiento otro poquito y de buenas estuvimos, no pasó nada con el telescopio, está bien y todavía está programado para el 22 de diciembre. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? El Hubble podemos tener vistas hasta 12.5 mil millones de años atrás. Como ya les había mencionado, tiene unos rangos en el visible, un poquito en el ultravioleta y un poquito en el infrarrojo. El Webb, en cambio, va a ver 13.5 mil millones de años hacia atrás y trabaja en el infrarrojo. Listo. Ok, ¿qué va a ver en ese telescopio? Bueno, como vemos en la imagen enorme, tenemos los espejos segmentados, los 18 espejos recubiertos de oro. Esta capa de oro es muy fina. Si tuviéramos todo el oro reunido, serían 5 anillos más o menos de hombre, de matrimonio. Entonces, no es tanto oro. Tenemos el espejo primario, que son los 18 espejos, un espejo secundario. Tenemos el segmento donde van los instrumentos, que
que de eso no les vamos a hablar mucho porque es la próxima charla del otro sábado, vamos a tener la capa protectora solar, que son 5 capas de un material textil, como ya les había dicho. Tenemos debajo está, pues, como tal, la nave, la antena dirigida a la Tierra para enviarnos todos los datos, y unas baterías solares. ¿Listo? Como les digo, el James Webb es del tamaño más o menos de una cancha de tenis, enorme, se dobla así de chiquitito para poderlo enviar. Entonces, en la siguiente vamos a ver cómo está este telescopio doblado en su cápsula. Siguiente, por favor. Listo. ¿Qué va a suceder? Con los rovers nosotros teníamos más o menos 7 minutos de terror mientras eso se desplegaba, se prendía y decía, listo, está funcionando. Acá vamos a tener 2 semanas de terror desde que se lanza hasta que el web empiece a funcionar. Entonces, este va a ser el despliegue del telescopio. El día 1 vamos a tener el lanzamiento, luego vamos a tener en 3 días más o menos el despliegue de las estructuras protectoras. Primero va a desplegarse el panel solar, luego las estructuras protectoras. Luego viene el parasol. Después se van a separar esas 5 capas que habíamos mencionado del parasol. Y se despliega el espejo secundario y por último se abren los 18 espejos en su totalidad. Entonces vamos a tener 14 días en el borde de la silla esperando que este telescopio funcione correctamente en el espacio. Listo, y vamos a hablar entonces un poquito de la ubicación de este telescopio, que también es bastante interesante. Perfecto, entonces vamos a hablar un poco de dónde va a estar ubicado el James Webb, por qué es importante que esté ahí y sobre todo qué beneficios tendrá el lugar exacto donde va a estar ubicado. Entonces, este es un esquema realizado para la Tierra orbitando al Sol, donde se muestra lo que se conoce como los puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange son puntos en la órbita de un cuerpo grande, es decir, de masa significativa como un planeta, alrededor, por ejemplo, de su estrella, en los que tiene momentos o tiene puntos en los que esa órbita es estable. Es decir, cualquier cuerpo de masa menor puesto ahí va a estar orbitando de manera sincrónica con la Tierra, de manera estable, sin perturbaciones. Entonces, eso es uno de los primeros beneficios de que el James Webb esté en uno de esos 5 puntos, que va a tener una órbita estable, muy segura, y sobre todo pues que no va a haber peligro, no muy mayor, de que de pronto se salga de órbita fácilmente. El James Webb, como lo mencionábamos en el inicio, pues va a estar aquí en el punto de Lagrange 2, ubicado a 1.500.000 kilómetros de la Tierra aproximadamente. Eso es casi unas 4 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y esa es una de las principales razones por las que se dificultaría, o sería en este momento imposible repararlo en caso de que se necesite, porque ningún ser humano ha ido más allá de la Luna y esta distancia está 4 veces más lejos. Entonces, eso es una de las principales razones por las que no puede salir nada mal con el telescopio. También pues va a estar en ese punto de Lagrange que es contrario al Sol respecto a la Tierra, es decir, va a estar alejado del Sol, y eso es importante porque los instrumentos, como lo mencionaba Lina, que permiten hacer la observación en el infrarrojo, necesitan temperaturas realmente frías. Y para eso es inicialmente el parasol con el que cuenta el telescopio para cubrirlo del sol, pero además tiene tecnología para refrigerarlo a pocos grados por encima del cero absoluto. Muy bien, entonces eso es un poco de la ubicación donde va a estar, que va a tener muchos beneficios desde el punto de vista de la estabilidad de la órbita, de la seguridad de que esté ahí, y sobre todo pues que no es de los más lejanos, por ejemplo, puntos de Lagrange, podría irse al 3 o al 4, pero eso ya es muy muy lejos.
Y ahora vamos a ver un poco de cómo va a ser ese comportamiento en la órbita. Entonces, está la Tierra y vemos que lo primero que va a hacer es orbitar de manera sincrónica con la Tierra alrededor del Sol. Entonces, va a tardar en dar una vuelta lo mismo que la Tierra, un año. Eso es uno de los beneficios de los puntos de Lagrange, que giran de manera sincrónica con la órbita de la Tierra. Lo siguiente es que él no va a estar de manera puntual en ese punto de Lagrange. Él va a estar orbitando ese punto, esa región como tal del punto de Lagrange, como se observa justo en este plano, y esa órbita al punto de Lagrange, que es perpendicular al plano entre la Tierra y el Sol, dura 6 días. Muy bien, y eso obviamente pues tiene muchos beneficios desde el punto de vista del campo de visión que tendrá el telescopio. Entonces tampoco va a estar quieto en el punto de Lagrange, sino que a su vez va a estar orbitando esa región del espacio. Muy bien, eso es un poco desde el lugar donde va a estar el James Webb. Y ahora vamos a hablar un poco del qué va a hacer, el cómo va a hacer, el con qué lo va a hacer. Se va a tratar en la siguiente charla cuando se hable de instrumentación, pero acá vamos a dar una introducción al qué va a hacer, qué quiere buscar el Webb, qué quiere responder, por qué invertir 10 mil millones de dólares en un instrumento de estas capacidades. Entonces, sus objetivos científicos están divididos en cuatro categorías. Estudiar el universo temprano, estudiar las galaxias a lo largo del tiempo, estudiar el ciclo de vida de las estrellas y estudiar otros mundos. Muy bien, entonces desglosemos cada uno y sobre todo desde el punto de vista de las preguntas que motivan esos objetivos. Recuerden que las preguntas siempre han hecho que el conocimiento se genere y la ciencia avance. Entonces vamos a abordarlo desde las preguntas planteadas, las principales, sin duda hay muchas, pero las principales planteadas en cada una de las categorías de esos objetivos científicos. Entonces, respecto al universo temprano, se quiere estudiar cuándo y cómo ocurrió la reionización, qué fuentes provocaron la reionización y cuáles son las primeras galaxias. Entonces tenemos esta palabra súper interesante de qué es la reionización. Y tenemos que remontarnos al principio mismo del universo, según lo propone la teoría del Big Bang. Y para eso tenemos esta imagen. Entonces tenemos el Big Bang y tenemos entre las primeras etapas, después de esa primera gran explosión, un tiempo en el que el universo no había generado las partículas de fotones, es decir, no había luz, era completamente oscuro, no existían ni protones, ni electrones, ni neutrones. Y luego se dio ese proceso que se conoce justamente como la reionización y es la producción de esos primeros átomos de hidrógeno y esos primeros protones, electrones y neutrones y la primera producción de los elementos químicos que conocemos hoy en día. Muy bien. Entonces, hasta ahí va a estar observando el Webb. Entonces, resulta que después de esa producción de los primeros dos elementos químicos, hidrógeno y helio fundamentalmente, empezaron a formarse las primeras galaxias y es justamente ahí donde va a estar observando el Webb. Muy bien, entonces acá tenemos una línea que llega justo hasta esta parte de la región en la historia del tiempo del universo propuesta por la teoría del Big Bang y vemos que justamente hasta ahí llega la formación del nacimiento de las primeras galaxias. Entonces el James Webb lo que va a hacer es un viaje en el espacio y el tiempo. Entonces, como la velocidad de la luz no es infinita, es finita, pues entre más lejos se observa, también más en el pasado se observa porque esa luz lleva más tiempo viajando. Y es por eso que se va a poder observar mucho tiempo en el pasado. Entonces, eso es lo primero que se pretende responder, o más bien intentar la respuesta, porque no se sabe si se tendrá una respuesta contundente. Lo más probable es que no, que hay muchas más abiertas, pero eso se pretende abordar a partir de esas tres preguntas, ¿okay? Respecto al universo temprano. Pero también, como va a estudiar las recién nacidas galaxias al principio del universo, pues eso permitirá comparar cómo ha sido según la evolución de las galaxias a lo largo del tiempo. Hay numerosos estudios actualmente sobre las galaxias que vemos.
las relativamente actuales a pocos millones de años luz. Sin embargo, pues al hacer ese estudio comparativo con las primeras galaxias, las recién nacidas en la historia del universo, se podrá saber cómo han evolucionado. Y se plantean principalmente estas cinco preguntas. ¿Cómo se forman las galaxias? ¿Qué les da sus formas? ¿Cómo se distribuyen los elementos químicos dentro de las galaxias? También, como las teorías proponen, que hay un agujero negro en el centro de cada galaxia, o en la mayoría de las galaxias, pues estudiar cómo influyen esos agujeros negros centrales en las galaxias anfitrionas, y también qué sucede cuando dos galaxias pequeñas y grandes chocan o se unen. ¿Listo? Entonces estudiar un poco sobre esa evolución de galaxias. Aquí tenemos algunas imágenes de esa diversidad de galaxias. Entonces tenemos esta composición en la esquina superior izquierda, que es una composición del Hubble y del Spitzer, justamente tomada en el óptico, en el visible y en el infrarrojo. La parte más rojita pues son lo que se superpone del infrarrojo. Tenemos esta galaxia elíptica, estas imágenes que se presumen son de dos galaxias que se unen o que están pronto a unirse. Tenemos estos tipos de galaxias como en forma de grumos, es decir, muy irregulares, y también pues estas formas extrañas. Y es justamente de esa diversidad en la morfología de galaxias y de sus centros que se pretende estudiar y abordar estas preguntas. Muy bien. Y ahora pues vamos a hablar también de las estrellas. Resulta que las estrellas pues tampoco son infinitas. Entonces también nacen, tienen un ciclo y eventualmente se transforman y transforman su material en otras cosas. Entonces, actualmente se tienen diversos estudios sobre la evolución de las estrellas, el ciclo de vida de las estrellas, cómo nacen, se desarrollan y mueren finalmente. Resulta que las estrellas nacen en estas nubes de gas y polvo que se conocen como nebulosas. Muy bien, y eso es supremamente interesante y se ha estudiado muchísimo, muchísimo. Entonces aquí tenemos algunos de los estudios o de las imágenes que se han tomado en visible y en infrarrojo, visible e infrarrojo de las mismas regiones. Tenemos estos famosos pilares de la creación, lugares de formación de estrellas y esta galaxia, que no me acuerdo bien el nombre, creo que es como el jinete, bueno, sí, por la forma que tiene, y su imagen en infrarrojo. Resulta que ese es uno de los principales motivos por el cual el James Webb va a observar en el infrarrojo. Resulta que el infrarrojo permite casi que omitir o ver a través del polvo y del gas presente en esas nebulosas. Entonces, dentro de todo ese gas y polvo están naciendo estrellas, pero en el visible no se ha podido, o no se puede observar porque no se puede atravesar ese polvo. La observación en infrarrojo permite esto. Digamos que nosotros aquí estamos observando esa nebulosa y Eden, que está representada por la bolsa, y dentro de esa bolsa pues está sucediendo el nacimiento de nuevas estrellas. En el visible no se puede ver qué pasa adentro, pero en el infrarrojo se puede omitir ese polvo y observar realmente lo que está pasando adentro, y es por eso que se proponen esas preguntas. ¿Cómo colapsan las nubes de gas y polvo para formar estrellas? Resulta que ellas no solo nacen en esas nubes de gas y polvo, ellas se alimentan, su material es ese gas, ese polvo, que colapsa gravitacionalmente hasta formar una estrella. Entonces esa es una de las primeras preguntas. También, ¿por qué la mayoría de las estrellas se forman en grupos? Muy bien, eso es una pregunta que actualmente está abierta. Exactamente, ¿cómo se forman los sistemas planetarios? Ese es uno de el polvo, el gas y el polvo en las nebulosas, es una de las principales dificultades para responder esa pregunta hasta este momento, porque no se puede observar el instante, el punto exacto donde se está formando la estrella, porque sus primeras etapas de vida está dentro del gas que no permite ver, que es opaco y que la oculta. Pero eso es lo que se pretende eliminar con el infrarrojo. ¿Muy bien? Y también, ¿cómo evolucionan las estrellas y devuelven al espacio los elementos pesados que producen
para reciclarlos en nuevas generaciones de estrellas y planetas. Entonces, cuatro preguntas que sin duda dejarán muchas más preguntas una vez empiecen a abordar esos objetivos científicos en cuanto al ciclo de vida de las estrellas. ¿Muy bien? Y también tenemos todo este montón de preguntas respecto a otros mundos. Y aquí hacemos la referencia de que otros mundos hace alusión a exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol, pero también otros mundos haciendo referencia a otros planetas dentro del sistema solar. Si se fijan por aquí, el James Webb tendrá incluso preguntas relacionadas a objetivos con Marte. Dirán muchos, pero no, pues Marte ya está muy estudiado, ¿por qué usar el Webb? Porque sus instrumentos también permitirán estudiar planetas en el sistema solar, pero también exoplanetas que orbitan otras estrellas, y están abiertas todas estas preguntas al respecto. También por ahí está estudiar cometas, estudiar objetos o cuerpos en el cinturón de Kuiper, etc. Y uno de los más interesantes, de los objetivos más interesantes, está relacionado con los exoplanetas. Y es que por primera vez, además de lo que se pretende, que se ha hecho muy poco, la imagen directa de exoplanetas, porque se han encontrado más de 4.000, pero la gran mayoría se han encontrado de maneras indirectas, es decir, no se han observado, unos pocos se han podido fotografiar directamente, pero lo que justamente quiere hacer el Webb, o se propone hacer, es empezar a observar exoplanetas y hacer mediciones espectroscópicas de sus atmósferas. Entonces hay dos formas de hacerlo. Tomando el espectro de la luz tomada directamente del exoplaneta, y eso se conoce en instrumentos que ya en la siguiente charla los van a abordar, que son los coronógrafos, pero también usando los tránsitos planetarios. Entonces resulta que uno de los métodos más efectivos para encontrar exoplanetas son los tránsitos. Cuando el planeta pasa enfrente de su estrella, oculta su brillo, se pueden medir diferentes características de ese exoplaneta. Observando cómo cambia el espectro de la luz de la estrella cuando tiene el planeta enfrente y cuando no lo tiene enfrente, se puede dar una idea de qué está conformada, sobre todo la atmósfera de ese planeta. Y es eso lo que se pretende hacer. Y eso permitirá responder o buscar, por ejemplo, por elementos químicos o moléculas que sean primordiales o que sean importantes, tal vez, para la evolución y la emergencia de la vida en un eventual exoplaneta. Entonces, desde el punto de vista netamente astrobiológico. Y eso es un poco de lo que va a hacer el Webb, desde sus objetivos científicos. Listo. Y ahora vamos a ver un poquito de qué es lo que esperamos que suceda del 22 de diciembre a 14 días después. Entonces, este sería el primer día, el día del lanzamiento. Este telescopio se va a lanzar desde la Guyana Francesa en una base de la Unión la Agencia Espacial Europea. Se va a lanzar desde la Guyana por su cercanía con el Ecuador, es bastante conveniente el sitio. ¿Listo? Estas imágenes ya más o menos las habíamos visto. Lo suficientemente ligero,
es que lo ponemos en el punto de Lagrange 2. ¿Para qué? Para que no necesite corregir su órbita. Y aquí vemos el baile de los 14 días que vamos a tener de sufrimiento. Aquí está desprendiendo sus capas de protección del sol. Su espejo secundario. Y finalmente abre los espejos principales. Eso es lo que esperamos que pase. ¿Listo? Con este telescopio ya puesto en órbita, no, precisamente como está en Lagrange 2, no va a tener necesidad de hacer tantas correcciones y va a necesitar muy poquita energía. ¿Listo? Entonces, ahora los invitamos entonces a los siguientes eventos. El siguiente es una charla a cargo de Jorge López. Nos va a contar más sobre el interior del telescopio y con qué vamos a responder esas preguntas, cuáles van a ser los instrumentos que nos van a ayudar a responder todas las preguntas que tenemos. Y los invitamos, obviamente, a seguir el lanzamiento del James Webb, que está proyectado para este 22 de diciembre a las 7:20. Este es el sitio oficial que tiene la NASA para este telescopio, y pues a estar muy pendientes y a cruzar los dedos y apretar las nalgas esos 14 días para que todo salga bien. Y ya está, muchas gracias.